Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy traemos para ustedes una novedad importante para la familia. Pensamos incluso que este tema es la primera vez que va a ser tratado por juristas desde el punto de vista del derecho familiar y sus consecuencias en la familia. Tengo el privilegio de que nos acompañe hoy el doctor Jesús Saldaña Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su presencia en este programa. Muchas gracias, doctor. Le agradezco su invitación y para participar en este programa. Gracias. Como ustedes vieron, el título que salió en la pantalla dice Bullying, consecuencias del acoso escolar en la familia. Es conveniente, dada la multiplicidad de significados que le dan a esta palabra, empezar primero porque nuestra distinguida teleaudiencia precise junto con nosotros qué significa la palabra bullying. En primer lugar, es importante señalar que no es verbo, es un sustantivo que se deriva de bully, que quiere decir acosador. Intimidador, diría un sinónimo de esta palabra. Al agregarle las terminaciones ing, bullying, es como si habláramos de, si este fuera verbo, y estuviéramos hablando del gerundio, para decir acosando, pero no es verbo. Esto es importante porque la moda y los medios, las personas, hablan del bullying, pero en realidad creo que es más importante hacerlo en español, dada la riqueza de nuestro idioma, para hablar de acoso escolar. También es conveniente decirles a ustedes qué se debe entender, cuál podría ser el concepto convencional que podemos proponer para que empecemos a entrar en materia. Podríamos decir que es la conducta que se realiza contra un niño o una niña en la que se pretende intimidarlo, burlarlo, ofenderlo, reírse de él o de ella, ponerle apodos o sobrenombres, ignorarlo, excluirlo del grupo, golpearlo, patearlo, empujarlo, calumniarlo, aprovechar su inseguridad, deteriorarlo psicológica y moralmente, también someterlo a agresiones físicas, hostigarlo, agredirlo psicológicamente, dominarlo y someterlo, y esto se realiza dentro o fuera de la escuela. Como ustedes escucharon, es tan ambiguo, tan amplio, tan complejo el hablar del concepto de acoso escolar, que todo esto está íntimamente vinculado con usted, como jefe o jefa de familia, con sus otros hijos, con sus hermanos, y vamos precisamente a darle la palabra al doctor Jesús Saldaña para que nos haga alguna referencia, seguramente que la tendrá, sobre los orígenes, a dónde se remonta, maestro Saldaña, esta aparición del acoso escolar en la historia, o esto es exclusivo de México, de los países desarrollados, subdesarrollados, o cuál es la situación que tiene esta cuestión tan grave. La palabra bullying como tal no forma parte del idioma español. Por tal razón, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no figura. Es un anglicismo con el que se le ha venido conociendo, denominando a este fenómeno social conocido como acoso escolar, que consiste precisamente, como usted decía, en
una conducta que... Pero en este caso, Jesús, yo quisiera, para no repetir eso, si nos puedes dar una respuesta a cuáles son los orígenes. ¿Es en los países nórdicos europeos, en Estados Unidos, o esto aparece espontáneamente? El origen de esta denominación se le atribuye al psicólogo noruego Oswald, que Dan Oswald, que a partir de ciertos estudios que inició en el año de 1973, en alrededor de 20 años, estudiando la conducta de los niños y de los adolescentes en relación con la agresividad, pudo advertir que este fenómeno pues ha existido siempre, de violencia entre los niños adolescentes. Sin embargo, ha tomado ciertos matices que son preocupantes. A partir de que él comenzó a denominarle de esta forma bullying, fue como ha cobrado esta denominación, ha dado en denominársele de esta forma. O sea, de acuerdo a lo que dices, podríamos ubicar históricamente este acoso escolar en Noruega. ¿Y de ahí a otros países pasa o cuando llega a América? Bueno, con esta denominación, precisamente a partir de estos estudios, a partir de que este psicólogo noruego comenzó a denominarle de esta manera. Y bueno, pues los estudiosos comenzaron a atribuirle esa denominación, pero en realidad pues es el acoso escolar. La intimidación. ¿Y en qué otros países, así como lo ubicas también en 73, en Noruega, en América, cuándo hay alguna fecha que pudiéramos determinar cuándo se empieza a tener conciencia de este problema? Bueno, se comienza a tener conciencia de este problema a partir de los estudios de este psicólogo noruego y después a partir de cierta inclusión, preocupación por parte de los gobiernos en los Estados Unidos y en otros países de tratarlo como un fenómeno que se puede prevenir, que ha tomado diversos nuevos matices y que lo hacen en la actualidad como cada vez en donde se incluye más violencia, donde se incluye indiferencia de la población, donde se hace más evidente en la población. Entonces, podríamos decir que es ya en finales del siglo XX, principios del XXI, cuando se puede ubicar esta conducta que evidentemente ese es lo que nos importa en este caso transmitir a la familia, es que estas diferentes formas de manifestarse, usted en su casa tome en cuenta que si su hijo baja en rendimiento escolar, si no quiere ir a la escuela, si figura o dice que tiene alguna enfermedad, dialogar con él, tomar una convivencia, una interrelación, para saber en realidad si puede haber este fenómeno del acoso escolar. Ya dijimos de cuántas diferentes maneras se manifiesta. Ahora, sea en Europa, en América, en México, donde fuere, el acoso escolar siempre va a tener víctimas, va a tener agresores, va a tener espectadores y, por supuesto, algo que involucra a estos tres elementos, que es la ley del silencio. Es decir, que no se hable de este fenómeno, a veces en la familia se sabe y se calla, a veces no se sabe y no se puede poner algún remedio, pero definitivamente, sea en la escuela o en la calle, habrá una víctima, alguien que la está ofendiendo, casi siempre hay un espectador, y no se habla de este fenómeno. En esas condiciones, Jesús, ¿qué podríamos nosotros decirle a la distinguida teleaudiencia como consecuencia de lo que tú has estudiado, de tu experiencia?
¿Alguna sugerencia? ¿Cómo pueden ellos detectar en su casa esto y que la familia participe? Bueno, es importante para los jefes de familia observar la conducta de los hijos. Si nosotros vemos que el hijo menor no quiere asistir a la escuela, que se aísla, que no participa con los demás compañeros, sino que está en un rincón, que regresa con la ropa maltratada, rota, con golpes, con algunas lesiones, rasguños, que baja considerablemente su desempeño escolar, sus calificaciones, que no duerme bien, que tiene miedo de ir a la escuela o que no se come lunch porque se lo tiran otros compañeros o porque se lo quitan, o que puede ser que se trate de un niño que es objeto de acoso escolar. O bien, también detectar si el menor a lo mejor es el agresor. Entonces, ¿cómo puede uno saber si es nuestro hijo el agresor, que también es importante? Yo creo que ahí es un punto importante a tocar. En el momento que nosotros podamos, lo vamos a hacer un poco más adelante, describir con precisión cuáles son los síntomas del acosado y del acosador. Las características que usted tendrá que percatarse en su casa, si en realidad, como dijo el doctor Saldaña, el hijo es acosado o acosador. Pero antes de ir a un corte, también es importante dejar claro para ustedes que las formas tradicionales de que se dé el acoso escolar son tres: la violencia física, la violencia verbal y, por supuesto, la psicosocial. Porque es un mundo tan especial el de los niños y de las niñas, que esto se puede dar desde muy temprana edad. Los psicólogos, los médicos, los terapeutas, los que se dedican a esta materia, encontramos números que hablan de niños de 9 años en adelante, pero en realidad esto, dadas las características de cada niño, puede darse desde la preprimaria, no necesariamente hasta llegar a los 9 años. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en este caso, el siguiente punto, después de un corte, es que hablemos de las características que tiene el que acosa y quien es acosado. Regresamos con ustedes en un momento. Señalar, decía yo al doctor Jesús Saldaña, que vamos, para seguir una sistemática, una metodología para ustedes, después de haber hablado del concepto, de lo que es la palabra bull y bullying, y estas diferentes expresiones, vamos a hablar de algo que usted también le pedimos que coopere con nosotros en su hogar y analice. Bien lo decía el doctor Saldaña, sí, su hijo o su hija está en los supuestos de ser acosado o acosador. Saltan a la vista las características de quien es acosado, ya lo decía también el doctor Saldaña, porque empieza a haber una baja en la autoestima. Hay un sentimiento de culpabilidad, hay un fracaso escolar, una depresión, un estrés
que el niño o la niña empiezan a manifestar en su hogar y que usted debe ponerles toda la atención para saber si está en ese supuesto. Igualmente, vamos a encontrar en ese niño que es poco simpático, que no es agradable a los demás, que en un momento dado, fíjese bien, puede tener una postura corporal, el lenguaje corporal es muy importante, de derrotado, que va a ser todo lo contrario con el que es el acosador. También va a encontrar usted a veces gestos en el niño que pueden ser de querer llorar, de cuando usted le pregunta un poco encorvarse, agacharse, no decir o no enfrentar lo que usted está tratando de sacar. Y en ese sentido, al contrario, se van a dar, que el doctor Saldaña nos va a hablar de esto, de esas características del acosador, maestro, este que es popular, que actúa sin culpa. Bueno, el acosador presenta ciertas características que puede uno, como padre de familia, fácilmente detectar. Por ejemplo, que regresa de la escuela con objetos que no son de su propiedad, que en forma inexplicable obtiene, ¿verdad? Que celulares, que plumas, libros, objetos que a lo mejor les quita a los compañeros, ¿verdad? Incluso hasta golosinas que no se le compraron, exceso de juguetes, ¿verdad? Que pues se los recoge, se los quita a los compañeros. Ese podría ser un factor para determinar o advertir que por ahí está un acosador, ¿verdad? Yo creo que esto, Jesús, es importante hacer hincapié con la distinguida teleaudiencia, porque, claro, tenemos que reconocer que en un momento dado nuestro hijo puede ser no el acosado, sino el acosador. Y entonces, entre esas características hay que sumar que casi siempre es un mal estudiante. Tiene malas notas en la escuela, es alguien violento, que no reconoce además el principio de la autoridad. Y entonces, él es propenso, en un momento dado, usted tiene que fijarse en su hogar, a tomar drogas o alcohol, al margen de la edad que pueda tener, e igualmente se dice que este acosador a veces procede de hogares agresivos y que es un hombre impulsivo, que actúa sin culpa, porque además es popular. Y entonces ese acosador en la escuela podría convertirse en un acosado o podrá tener doble personalidad en ese sentido. Puede desarrollar las dos, por una parte ser acosador y ser acosado, ¿no? Muchas veces este tipo de conductas o el primer lugar donde se aprende a socializar es en el seno de la familia. Entonces, muchas veces en la familia se utilizan palabras altisonantes, golpes, pellizcos, para disciplinar a los hijos, castigos como encierro, como dejarle de hablar, etcétera, que lo perciben, lo advierten y lo utilizan para manipular a los compañeros de clase. Eso que has tocado es muy importante y yo quisiera que insistieras, pero te voy a cuestionar en esto. ¿Hasta dónde? Porque estamos en este punto de la familia, que es el primer entorno realmente del niño, donde, como bien dices tú, viene esta cuestión de socializar, de dialogar, de sentarse con los niños, con las niñas, cambiar impresiones, oírlos. Es muy importante en la familia. Pero ¿hasta dónde esta convivencia, dejarlos hablar, les va a dar esa confianza, esa seguridad? Pero ¿hasta dónde puede, en un momento dado, el papá o la mamá o los dos propiciar que sus hijos devengan en acosadores? Porque vamos a suponer, el diálogo entre los padres, en la forma de expresarse con groserías,
con palabras que a ellos les puede resultar muy cotidianas, palabras que están fuera de lugar y que los niños están escuchando, o que ven que sus padres son agresivos con la misma palabra o con el mismo lenguaje corporal, como decíamos, o en un restaurante cuando va con los niños y maltrata al mesero, o porque algo estuvo mal, pega en la mesa, etcétera, y esto está siendo una enseñanza para el niño. ¿No será esa una escuela también para convertir a los hijos en acosadores? Desde luego, la responsabilidad de los educandos no está necesariamente o toda puede atribuírsele a la escuela. Es más importante la educación que se da en el seno del hogar, en la familia, las actitudes que aprenden en la familia. Si uno de los padres de manera aplastante impone su voluntad sobre el otro, de manera violenta, de manera agresiva, los hijos lo perciben y es una forma de comunicación que se acostumbran a utilizar, que ven que funciona, ven que el que se impone por la fuerza es el que obtiene más beneficios, y entonces eso propicia a que los hijos se vuelvan acosadores, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que insistir en ustedes, padres de familia, madre soltera o casada o cualquier clase de familia, en que ustedes son responsables definitivamente de que estos niños en su casa reciban la educación, la cultura, los modales, la forma de tratarse entre sí con los cónyuges, no perder nunca el respeto, porque precisamente cuando se pierde el respeto entre los cónyuges o entre los concubinos o los amantes o como sea, parejas de homosexuales, de lesbianas, el respeto es algo fundamental. Y si los hijos ven que no hay ese respeto de parte del papá, la mamá o a la inversa, ellos van a repetir esta conducta. ¿Y dónde? En la escuela. Y precisamente ahí la podrán sacar en forma de acoso, con todas estas graves consecuencias que señalaba ya el maestro Jesús Aldaña. Pero estamos en una época cibernética, estamos en un mundo nuevo, diferente al acoso este del que hablaba el estudioso noruego, Olaf, ¿cómo se apellida? Dan Oswald. Jesús, sería conveniente, aunque sea tangencialmente, que es importante, que tocáramos o hiciéramos algún comentario sobre estas nuevas formas de hacer realidad el famoso bullying, es decir, el cyberbullying a través de la computación, el dating violence, el chantaje emocional y este último de las sleeping, sweet sleeping, que son estas cachetadas o como dicen aquí el zape, en que son nuevas formas de que el bullying aparezca, porque se filma, se sube a internet, a las redes sociales, se maneja a través del celular o en forma anónima, y también es una forma grave de agredir. En ese sentido, en tu investigación, ¿esto qué nos podrías decir? Bueno, efectivamente, la dinámica de las costumbres, la evolución de la familia, la modificación de los roles tradicionales de conducta, la aparición de nuevos medios de comunicación, como es la televisión, que influye en el comportamiento de las personas, en la idiosincrasia, en la conformación de valores, en las imágenes que perciben en la televisión. Un niño que está todo el día en la televisión, pues percibe imágenes violentas, en muchos casos, aunque no se quiera, pues está viendo el noticiero y está viendo que hay la comisión de tales y cuales delitos, que algún homicidio, etcétera. Entonces se está percibiendo esa conducta. Y luego, asociado a otras nuevas tecnologías, como es la aparición del internet, que permite la posibilidad de
hasta el robo de identidad del que ocupa el correo electrónico, por ejemplo, si deja abierta su sesión y viene otro compañero y insulta a todos sus compañeros que están en su lista de contactos, ¿verdad? En forma anónima, o bien en forma anónima forma un... O con fotografías. Sí, o con fotografías que toma deliberadamente para... Facebook. En el Facebook, por ejemplo, cuando suben esas fotografías y se burlan, hasta manipuladas, ¿verdad? Le cambian la cara y le ponen otro cuerpo, ¿verdad? Y entonces ya aparece en forma denigrante o en forma ridícula, ¿verdad? Y la exponen a todos los que puedan o que tengan acceso a las redes sociales, que cada día es más frecuente. O sea, esa es una forma de acoso importante que hay que señalar, porque evidentemente hay niños de 6, 7 años, quizá, que manejan ya su teléfono, manejan su computadora, la saben prender, juegan con ella, tienen una gran capacidad y podrían, a través de ella, agredir o lesionar a otras personas. Sí, o amenazar, ¿verdad? Te estamos esperando a la salida de la escuela para una golpiza, ¿verdad? Y entonces, pues, no, o a la entrada no quiere ir a la escuela, ¿verdad? En fin. Por ahí también los padres, ¿de qué manera podrían estar al pendiente de esto? Difícil, teniendo, ¿no?, una comunicación constante con los hijos, el que los padres estén ausentes, dedicándose jornadas laborales extensas, que dejen a los hijos al frente de un televisor todo el día o de la trabajadora doméstica, o solos, que ambos padres trabajen, que la mujer se desempeñe también fuera del hogar, propicia que los hijos pues no tengan reglas, que se autogobiernen, ¿verdad? Que no tengan límites en su conducta porque no están presentes los padres. Esto propicia ese tipo de situaciones. Ahora, los padres de familia lo que deben de hacer es, en la medida de lo posible, tener la mayor comunicación con los hijos para que les adviertan de los riesgos que existen por el uso de la computadora, del internet, del celular, etcétera, para que haya una comunicación constante y pueda advertir, pueda que haya esa confianza para que le informen al padre que están siendo agredidos o que simplemente que son testigos, ¿no? Y que, bueno, pues en todo caso, pues que lo denuncien para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Que a veces, en algunos casos, han llegado al extremo, por ejemplo, la toma de videos donde le dan una golpiza a alguien, ¿verdad? Hasta al azar, a veces a un indigente, y lo toman con el teléfono celular o con una cámara y lo transmiten a las redes sociales para que todo el mundo lo vea, solo con el objeto de divertirse, ¿no? Bueno, eso es importantísimo porque, dado, como decíamos, esta época nueva con todos estos inventos y descubrimientos, hay que estar al pendiente como jefe de familia, como jefa. Pero hay otra cuestión importante: estas agresiones, sean por celular, internet, por Facebook, subirlas a YouTube, etcétera, tienen un común denominador. Son agresiones físicas, son agresiones verbales, que tienen como propósito la exclusión social de alguna persona. En esto es importante porque a veces es el mundo entre alumnos, es el mundo de la escuela, aunque esto se pueda dar fuera de ella, es algo que la familia debe estar al pendiente. No simplemente dejar a que esto ocurra, de que, bueno, ya el niño se fue a la escuela, regresa y trae determinadas situaciones o características, como decía el doctor Saldaña, a estar al pendiente, revisar. Y ahora bien, en esas circunstancias, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las formas más frecuentes de acoso escolar? Sea
internet, sea directo, sea en la escuela, sea fuera de ella, hay un común denominador en que no llegan a la comisión del delito, pero evidentemente hay un acoso escolar que se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, hablar mal de una persona. Sí, se manifiesta de múltiples maneras. El común denominador está en que hay un compañero, un niño, un adolescente, compañero de la escuela, que por una superioridad física o supuesta superioridad, a veces ni siquiera es más corpulento, más fuerte, más robusto, sino es el más valentón, ¿verdad? Aprovechando la inferioridad del otro, que o a veces la inseguridad, o lo atacan entre un grupo que es dirigido por el acosador y otros que le ayudan o que permanecen ahí presentes para evitar que pueda defenderse como testigos, y que en múltiples ocasiones los testigos pues son circunstanciales y que pues prefieren callar para evitar represalias en su contra o para evitar ellos ser los agredidos. Entonces, el común denominador, hay un agresor y hay un ofendido, y en múltiples casos testigos, ¿verdad? Por eso podemos decir que todos hemos formado parte de este, lo que se le conoce como el triángulo bullying, donde hay un agresor, un ofendido y un testigo, ¿verdad? Porque en algún momento, siempre, pues, en algún momento nos hemos percatado, hemos visto que alguien es agredido y a lo mejor no hemos hecho nada para evitarlo, ¿no? Es importante esto que dice el doctor Saldaña, porque ese triángulo es fundamental. Casi siempre el agresor quiere exhibir frente a una niña, frente a otro niño, quién es él, y utilizar a la víctima para él crecer. Por eso decíamos, antes de ir a un corte, resumir para ustedes que las formas más frecuentes de acoso escolar son hablar mal del alumno, por ejemplo, insultarlo, ponerle apodos, sobrenombres. Todo esto siempre frente a un tercero, atacarlo, reírse de esa persona o, por ejemplo, dañarlo físicamente. Ya se llega a la agresión directa, o amenazar, o en un momento dado obligar a esa persona a hacer algo. Como ustedes se dan cuenta, todo esto está íntimamente vinculado con la familia, con la convivencia, con la clase de hogar que tienen los niños, de qué manera ahí nosotros podemos ser la semilla más importante para darles seguridad a nuestros hijos, para darles confianza, para incrementar su autoestima, porque precisamente en algún otro programa hablábamos de lo que es el interés superior del menor, y aquí viene a colación eso, porque hay que apoyarlo, hay que hacer que eleve su autoestima, que tome sus propias decisiones, no hay que sobreprotegerlo, porque todo esto va a dar en un momento dado un resultado negativo. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para, en esta última parte, señalar algunas sugerencias, algunas conclusiones, y anunciarles que, dada la complejidad y la importancia de este tema, vamos a elaborar para la próxima semana una segunda parte de esto, pero antes vamos a un corte y regresamos con ustedes para algunas recomendaciones que son importantes.
felicito. Bueno, pues llegamos a esta tercera parte del programa Derecho Familiar, que es importante que ustedes lo consideren, porque este tema del acoso escolar, veremos en el otro que veamos la otra semana, que se van ustedes a sorprender. Este es un preámbulo del acoso laboral. Porque precisamente cuando esos niños de 9, 11, X años son mayores y fueron acosadores o víctimas del bullying, para usar este, para mí, barbarismo, aunque hay quien dice es un neologismo o un anglicismo, pero sea como fuere, me quedo con español de acoso escolar, como después va a haber un acoso laboral. Como en lo laboral se van a unir personas en el mismo centro de trabajo para nulificar a uno de ellos, que sea brillante, que no se tome en cuenta lo que hace, o para tomarlo en un, como si fuera un hombre del que hay que estarse riendo. Pero para concluir esta tercera parte, yo le pediría al doctor Jesús Aldaña Pérez, nos diga, dentro de todas las expresiones que hemos hecho, ¿qué le recomendaría a ustedes en su hogar? A usted que es mamá soltera y que a veces batalla con el hijo, o ustedes que son cónyuges, pero que a veces somos desobligados, el padre o la madre, o un hijo que ha sido habido en una inseminación artificial, finalmente se integra también en una familia, pero cuando estos niños concurren a la escuela y empiezan a tener este contacto con sus compañeros, ¿de qué manera, Jesús, podríamos decirle a las familias que se percaten de este problema en su casa y dar soluciones? Bueno, para percatarse de este problema, lo más importante es estar al pendiente de los hijos, ¿verdad? Observar su desempeño escolar, tener una estrecha comunicación con los profesores, con otros padres de familia, de ser posible, asistir a las convivencias de padres de familia, porque pues ahí se entera uno, ve uno el comportamiento de sus hijos en relación con otros compañeros. Si ve uno que en el festival de la escuela o en alguna convivencia con los otros compañeros, ve uno que el hijo permanece aislado, que no platica, que no convive con los demás compañeros, pues entonces ya ahí hay una señal de alarma de que algo está pasando. Entonces hay que tener entonces comunicación con el profesor constante y encargarle que nos informe, ¿verdad? Lo mismo si tenemos conocimiento de algún tipo de agresión hacia nuestros hijos, pues informarnos a ver si al profesor y ver si efectivamente le ha dado seguimiento, sino verlo con las autoridades escolares, en fin, darle seguimiento al asunto para cerciorarse de que efectivamente se esté corrigiendo el problema. Ahora, creo que valdría la pena insistir con la distinguida teleaudiencia en los efectos a largo plazo que puede tener, si no se corrige, si no se actúa oportunamente en el problema del acoso escolar. Porque estamos hablando de niños de 6, 7 años, adolescentes de 11 o 12, que después pueden ser un problema más grave. Porque en principio son conductas, pero ¿quién nos puede decir que ese niño que sustrae un juguete no se pueda convertir más adelante en un ladrón? Así es. O cómo, si no se toman las providencias adecuadas, podríamos encontrar conductas muy negativas, por ejemplo, cuando esos niños del acoso escolar o de los graves problemas a ella, a la niña, estos se puedan repetir cuando ya es adolescente, cuando ya es adulto o cuando llega a casarse. Así es, con su pareja, con su cónyuge, en fin. Entonces, en eso, Jesús, ¿qué sería, desde tu perspectiva, tu punto de vista, lo que así, muy simplemente, podríamos sugerirle a la teleaudiencia que hagan con sus hijos? O sea,
aparte del diálogo, la convivencia, el ponerles la atención adecuada, de qué manera, si ya esto ya es grave, si ya es una cuestión solicitar ayuda psicológica, o como bien decías tú, ir a la escuela, saber, porque además, hasta dónde en la escuela están teniendo no una formación, sino una deformación a lo mismo que se enseña en la casa, o si se va a complementar la falta de educación que ya viene de la casa y que se complementa en la escuela. Bueno, en la familia lo más importante pues es una actitud de respeto y de comunicación, en primer lugar, entre la pareja, entre los padres, los miembros de la familia, de buen trato, de imponer reglas claras y que se cumplan, límites a la conducta, ¿no? Donde en un hogar donde no hay límites para la conducta del hijo, el hijo se duerme a la hora que quiere, si quiere come o no come, si quiere va con uniforme a la escuela y si no, no va, si no tiene ganas no va a la escuela, si quiere llega temprano, si no llega tarde, y entonces ahí es donde hay que poner atención, ¿verdad? Que existan límites en la conducta. Y a ver, Jesús, pero ¿hasta dónde? Ese es un aspecto muy importante que no debe pasar desapercibido para la distinguida teleaudiencia. Tú usas un término fuerte que hay que ponderar con la distinguida teleaudiencia. Hay que imponer determinadas normas de conducta en la propia familia. ¿Hasta dónde esto no podría provocar, en lugar de vencer, mejor convencer, hasta dónde no podría esto provocar una reacción negativa en el hijo o en la hija? Ah, ¿me lo impones? Por ese solo hecho lo rechazo. Porque es muy delicado lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos sugiriendo, aun cuando no somos psicólogos, sino sentido común, y de lo que estamos viendo el gran problema es de qué manera, más que vencer por la fuerza, o porque yo mando en esta casa, porque soy tu papá, convencer, dialogar, predicar con el ejemplo, ser un papá y una mamá que los hijos puedan querer imitar más adelante, porque de otra manera también nosotros quizá podríamos estar propiciando el de que aquí a las tales horas se levantan, a tales horas se duermen, hacen esto y esto y esto. Esa rigidez es a veces negativa. Sí, no precisamente una rigidez extrema, ¿no? Sino más bien que hay reglas sencillas y que se cumplen. Por ejemplo, ¿cómo qué les sugerirías? ¿Cómo que tienen que ir a la escuela? ¿No? Porque hay familias donde al niño no le dio... no se levantó con ganas de ir a la escuela y mejor está jugando o viendo la televisión y el papá no hace nada para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, reglas sencillas, ¿verdad? Que pues levantar su cuarto, comer, ¿verdad? Que a tal hora pues, asearse, ya, asearse, dormir, no que se esté viendo la televisión hasta que se amanezca y otro día va a la escuela y se queda dormido en la escuela. Ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que es muy frecuente, ¿no? Sí. Si los padres no tienen contacto con los hijos, pues el hijo se queda viendo la televisión hasta altas horas de la noche. En la mañana, pues a lo mejor lo obligamos a ir a la escuela y va, pero pues se queda dormido en la clase, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es muy importante, Jesús, porque parece sencillo, pero tiene un efecto demoledor. Y eso creo que el doctor Saldaña tiene toda la razón. Para que haya parámetros mínimos, para que haya normas mínimas de conducta, para que esto pueda funcionar, ¿no? Sí, y no mediante el uso de la fuerza, ¿verdad? Porque si, como bien dice usted, predicar con el ejemplo, ¿verdad? Si el padre de familia es un golpeador, ¿verdad? No. Pues imposible que pueda pretender que su hijo no sea agresivo, ¿verdad? No va a poder, como el padre fumador. Sí, no va a poder tener la autoridad moral para decirle a su hijo que no
realice conductas violentas en la escuela si las está viendo por parte de él, ¿verdad? Sería el menos apropiado para hacerle una recomendación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, sí, con el ejemplo, con una actitud de cariño, de comprensión, de ayuda, de solidaridad en la familia, que pues la solidaridad no es que se le explique o que se le dé un código de conducta, sino que la vea en el trato diario, en la comunicación armónica de los propios padres, de los miembros de la familia, ¿verdad? Esto es muy importante porque, insistimos, la solución y el origen está en la familia. Si esos niños valoran, si tienen el apoyo, sea cual fuere la familia. Ustedes saben que hoy en México y en el mundo hay tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o materiales las originen. Así podemos encontrar familias de heterosexuales, de homosexuales, de lesbianas, concubinatos de estas clases de personas, de madres solteras, de madres que se hacen inseminar, de familias reconstituidas, derivadas de un divorcio. Todo esto son diferentes clases de familia, pero son familias. Y esos niños son parte de la misma, y esos pueden ser sujetos de esa agresión o ser ellos los agredidos. Por eso es importante lo que decía el doctor Saldaña, de que ahí, en la familia, podamos encontrar respuestas a este acoso escolar que se manifiesta a través de todas estas expresiones. Ahora, ¿por qué insistimos y por qué le he pedido al doctor Saldaña que hagamos un segundo programa de esta materia? Le voy a dar una cifra aterradora que es de la Organización Mundial de Comercio y Desarrollo, la OECD. Estamos clasificados en México como el primer país del mundo en nivel escolar de secundaria, como el número uno de acoso escolar. Esto es gravísimo. En números redondos, en el país, igualmente estadísticas confiables, nos hablan de que 7.5 millones de niños padecen el acoso escolar. Esto es grave. Esto es para llamar la atención, más que para sancionar, para prevenir este gran problema. Creo que esa ha sido una gran falla en los sistemas políticos mexicanos. Siempre tratamos de curar y no de prevenir. Desde el punto de vista que ustedes lo vean, es preferible prevenir estas conductas que tratar de remediarlas después con castigos o con cuestiones que van más allá de lo que pudo haber sido la prevención. Si hiciéramos de la prevención en todas las actividades un elemento cultural, de educación, de formación en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la política, en todas las cuestiones que vamos desarrollando, prevenir nos puede dar mejores resultados que curar, porque después ya se dieron los hechos, ya se dieron las circunstancias, y definitivamente eso va a ser para nosotros muy delicado. Entonces, maestro Jesús Saldaña, vas a quedar emplazado para que hagamos un segundo programa, pero todavía antes de irnos quisiera que ahondaras en algo que señalaste al principio y que es importante para la gente. Concretamente, a la mamá, al papá que nos están viendo, ¿qué les puedes decir para hoy, cuando lleguen sus hijos, empezar a poner en práctica estos planes de prevención, de diálogo? ¿Qué les podemos sugerir a las familias? Bueno, también es importante, a propósito de las sugerencias para la prevención, no incurrir en una sobreprotección, porque se ha visto en estadísticas que es
más fácil o es más vulnerable el menor al acoso cuando en el hogar es objeto de una sobreprotección. Debe de ser un equilibrio donde desde luego haya protección, pero no sobreprotección, que el niño solo, pues a cierta edad, pues, se levante, se vista, se bañe, etcétera, a que si los papás se lo hacen todo y le dan casi de comer en la boca y si se le olvidó los libros, se los llevan a la escuela y se le olvidó el uniforme y lo alcanzan para llevárselo y le hacen la tarea, ¿verdad? Para evitar que el día que falta a la escuela, pues le hacen un justificante, mejor conocido como falsificante, ¿verdad? Ellos mismos le hacen un... Estuvo enfermo y no pudo ir a la escuela cuando fue que no se quiso levantar, ese tipo de cuestiones es importante atender, ¿verdad? No incurrir en la sobreprotección para dar la posibilidad de que vaya tomando paulatinamente sus responsabilidades por sí mismo, que tenga deberes, que también cuando no cumpla haya una consecuencia, que sabe que si no hizo la tarea, pues hay una consecuencia, muy distinto a que no hizo la tarea el domingo en la noche y la mamá se pone a hacerle rápidamente la tarea para que no le pongan el reporte en la escuela, etcétera. Bueno, ¿no? Es importantísimo lo que ha dicho el doctor Saldaña, porque ahí podemos convertirnos en cómplices de nuestros hijos. Ahí podemos nosotros estar propiciando el camino del acoso escolar y quizá el de la delincuencia. Porque si eso es cuando ellos tienen 6 o 7 años de edad, más adelante, como bien decía el doctor Saldaña, va a querer que le hagan todas las cosas hasta que le den de comer en la boca. Entonces, seguramente que a ustedes, como a nosotros, un programa de esta naturaleza nos hace reflexionar y sobre todo atender a lo que en un momento dado es más importante para los mexicanos, que es la familia. Y en la familia vamos a encontrar la respuesta y las soluciones. Les agradecemos que nos hayan permitido llegar a su hogar, que sabemos que este es un problema, un fenómeno social grave. Ya decíamos, los números son millones de personas, de niños, de los que somos responsables de que estén en esta cuestión del bullying o del acoso escolar. Esperemos verlos en la próxima emisión de Derecho Familiar. Recuerden que hay un correo electrónico donde ustedes nos pueden escribir, que es jguitron@derechofamiliar.net, o un teléfono 5639-2235, que ustedes pueden llamar para consultarnos, para decirnos a quién quieren ver, qué temas quieren que tratemos. Hemos recibido algunos correos de personas que nos piden, quizá lo hagamos en un futuro no lejano, hablar sobre el tema de la legalización de las drogas. Es un tema importantísimo porque está íntimamente vinculado, así como el bullying, con la familia. Por hoy, como les decía, les agradecemos su atención. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en el próximo programa. Y a ustedes, como siempre, gracias, porque ustedes saben que nos ven, este programa es una realidad. We'll be right back.